Muy queridos hermanos, vamos a empezar esta clase donde estamos respondiendo sus preguntas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre. Mañana vamos a celebrar la vocación de la Medalla Milagrosa y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, saludo a todos. Vamos ahora con estas preguntas que son de la clase del 17-9. Vamos con estas preguntas. Dice así la primera pregunta de nuestra hermana Lucía Pérez Guerra. Desde aquí, un saludo y mi bendición. Pregunta: Padre, en el credo corto se dice que el Hijo fue concebido por obra del Espíritu Santo, no el Padre. O sea, ¿no importa porque es exclusivo de uno o de otro? Bueno, la pregunta está un poco densa, ¿no? De nuestra hermana Lucía Pérez, de aquí mi oración y bendición. Dice: Padre, en el credo corto dice que el Hijo fue concebido por obra del Espíritu Santo, no del Padre. O sea, no importa porque es exclusivo de uno y otro. A ver, vamos a tratar un poquito de explicar esto. Estaríamos en la clase número 13, ¿no? Está hablando nuestra hermana Lucía Pérez de la concepción de Jesús. La concepción de Jesús. Cuando hablamos de la concepción de Jesús, decimos que fue concebido de María Virgen. María Virgen. Fue concebido de María Virgen. De María Virgen por obra del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vamos a subrayar esto. Entonces, la hermana pregunta sobre el Padre. ¿Dónde está el Padre aquí? Entonces, la pregunta es interesante porque Jesús tiene dos filiaciones. Jesús tiene dos filiaciones. Es el Hijo del Padre. Jesús tiene dos filiaciones. El Hijo del Padre es el Hijo eterno del Padre, el Hijo eterno. Y es el Hijo de María por la acción del Espíritu Santo. Es lo que se llama la filiación mariana. Filiación mariana. Por lo tanto, la pregunta de nuestra hermana es interesante. Cuando hablamos de la concepción de Jesús, ¿dónde aparece el Padre? Jesús fue concebido de María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo.
Y Jesús tiene dos filiaciones. Es el Hijo del Padre, el Hijo eterno del Padre que se hace hombre por los hombres. Y es el Hijo de María. Y es el Hijo de María porque María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien, entonces tenemos la respuesta de nuestra hermana Lucía Pérez. Interesante su pregunta. Acá preguntan nuestras hermanas Kelly Cal, Valentina Rulanto, Ana Zapata. Todas preguntan lo mismo, son grandes teólogas. Preguntan sobre la expiración. Vamos a explicar esto de la expiración. ¿Qué es la expiración? Estamos en el curso de Dios Uno y Trino. ¿Qué es la expiración? Por lo tanto, cuando hablamos de la concepción de Jesús, estamos hablando que Jesús fue concebido de María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. En Jesús hay dos filiaciones: es el Hijo del Padre, el Hijo eterno del Padre, y es el Hijo de María, es la filiación mariana. Vamos a hablar ahora de la expiración. Vamos a hablar de la expiración. La expiración. ¿Qué significa la expiración? Significa, a ver, el Padre engendra al Hijo. El Padre engendra al Hijo. El Padre engendra al Hijo y el Padre expira, con S, expira al Espíritu Santo. Entonces, el Padre engendra al Hijo. Por eso el Hijo es engendrado, no creado, es engendrado, es engendrado. Y el Padre expira al Espíritu Santo, expira como un soplo, expira el Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo es expirado. El Espíritu Santo es expirado. No es engendrado, es expirado. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado, no creado. El Espíritu Santo es expirado por el Padre. Es expirado, no creado. Son dos verbos que expresan el primero, engendrar, lo que pasa con el Hijo, y el segundo, expirar, lo que pasa con el Espíritu Santo. Es expirar, con S, no con X. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado. El Padre expira al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es expirado. Por lo tanto, la palabra es expiración cuando tenemos que hablar de lo que pasa con el Espíritu Santo. Vamos a profundizar en este término, tanto engendrar como expirar, cuando hablamos de las relaciones que hay en la Trinidad. Ahora, expirar no es inspirar, son palabras diferentes, ¿ah? Cuidado. Y tampoco es expirar con X, porque uno no puede decir que el Espíritu Santo ha expirado, porque el Espíritu Santo no muere. No es con X, es con S, ¿ya? La hermana
Sonia Mendoza, desde aquí mi oración y bendición, pregunta: Padre, ¿es lo mismo expirado e inspirado? No, expirar es soplo, inspiración es una luz del Espíritu Santo sobre nosotros. Bien. Vamos. También este punto de la expiración lo pregunta el gran teólogo Ricardo Guzmán, desde aquí, mi oración y bendición. Vamos a profundizar en las relaciones, número 3. Relaciones en Dios. Las relaciones en Dios. Vamos a poner acá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La relación del Padre al Hijo se llama paternidad. Vamos a poner acá. Paternidad. La relación del Hijo al Padre se llama filiación. Bien, ahora sí viene lo de expirar. El Padre, con relación al Espíritu Santo, se llama expiración activa. Expiración activa. ¿Por qué? Porque el Padre expira el Espíritu Santo. La relación del Hijo con el Espíritu Santo se llama expiración activa. Expiración activa. Porque el Hijo expira el Espíritu Santo. Y la relación del Espíritu Santo con el Padre es expiración pasiva. Expiración pasiva. Porque el Espíritu Santo es expirado. Y la relación del Espíritu Santo con el Hijo es expiración pasiva. Ahí están las relaciones que hay en Dios. No se mareen. Luego de esta clase van a tener que tomar un caldo de cabeza de pescado. Caldo de cabeza de ballena, mejor, ¿ya? Pero es fácil, no se preocupen. Además estamos en el misterio, nunca vamos a entender el misterio a la perfección. La relación del Padre al Hijo es paternidad. La relación del Hijo al Padre es filiación. La relación del Padre al Espíritu Santo es expiración activa. La relación del Espíritu Santo al Padre es expiración pasiva. La relación del Hijo al Espíritu Santo es expiración activa y la relación del Espíritu Santo al Hijo es expiración pasiva. Son las relaciones que hay en Dios. Entonces, ¿qué relaciones hay en Dios? Relaciones en Dios. Tenemos la paternidad, la filiación, la expiración activa y la expiración pasiva. Estas son las relaciones que hay en Dios. Son las relaciones que hay en Dios. Es una pregunta fija para el examen, porque vamos a tomar examen con sus notas. Así que, ¿cuáles son las relaciones que hay en Dios? Paternidad, filiación, expiración activa, expiración pasiva. La paternidad del Padre al Hijo. La filiación del Hijo al Padre. La expiración activa
del Padre y del Hijo con relación al Espíritu Santo, y la expiración pasiva del Espíritu Santo con relación al Padre y al Hijo. Así que estamos en el misterio de la vida íntima de Dios. En Dios todo son relaciones. Por eso cuando nosotros establecemos relaciones con los demás, relaciones de amor, reflejamos a Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios donde todos son relaciones. En Dios todos son relaciones. Dios es amor porque Dios es comunión de personas. Si una persona es relación con relación a las otras dos. El Padre vive en relación con el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo vive en relación con el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en relación con el Padre y el Hijo. Y nosotros tenemos que relacionarnos con Dios y con el prójimo. Bien, entonces, aquí tenemos las relaciones que hay en Dios. Vamos con la clase siguiente, que sería la clase 14. Vamos con la siguiente clase, así que ya saben, después de esta clase toman su caldito de cabeza de ballena con su jarra de agua de manzana y van a estar más despejados para entender el misterio de la Trinidad. Clase 14. Vamos con la clase 14. Nuestra hermana Rocío Villarreal, desde aquí mi oración y bendición, pregunta: ¿a qué se refiere la revelación de Dios como Trinidad? Hace varias preguntas, ¿no? La primera es, vamos a la clase 1, revelación de Dios como Trinidad. Revelación de Dios. ¿Qué significa revelación de Dios? Significa que Dios da a conocer su verdad, da a conocer su verdad. Es decir, ¿qué significa que Dios da a conocer su verdad? Significa que Dios enseña a los hombres, enseña a los hombres quién es. ¿Quién es? ¿Y qué hace? Dios enseña a los hombres en la historia, ¿quién es? Dios enseña quién es. Es uno y trino. ¿Y qué hace Dios? Salva a los hombres. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. ¿Y quién es el que nos ha enseñado quién es Dios y qué hace? Jesús. Jesús nos ha enseñado, porque dice Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Su Hijo único,
nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto. Su Hijo único nos lo ha dado a conocer. Por lo tanto, la pregunta de nuestra hermana Rocío Villarreal, ¿a qué se refiere la revelación de Dios como Trinidad? Es que Dios da a conocer su verdad. Dios enseña a los hombres en la historia quién es, qué hace. ¿Quién es Dios? Uno y trino. ¿Qué hace? Salva a los hombres. ¿Y quién nos ha enseñado todo eso? Jesucristo nuestro Señor. Porque a Dios nadie lo ha visto. Su Hijo único nos lo ha dado a conocer. Nuestra hermana Rocío Villarreal hace una segunda pregunta. ¿Qué son los sacramentos de salvación? Bien, vamos a explicar esto. ¿Qué son los sacramentos de salvación? A Dios nadie lo ha visto. Nadie ha visto a Dios. Si alguien me dice, Padre Carlos, yo he visto a Dios, yo le diría, mira, hermano, toma agua de manzana porque está mal de la cabeza. A Dios no lo podemos ver porque es espíritu puro. Ahora, Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Algunos santos han tenido experiencias místicas, han visto sensiblemente a Jesús, pero no es lo ordinario. Nosotros contemplamos a Dios con los ojos de la fe. Bien, vamos con otra pregunta de nuestra hermana Rocío Villarreal, pregunta sobre los sacramentos. Los sacramentos. Participamos de la vida divina.
sacramentos tienen que ver con la salvación, porque los sacramentos nos hacen participar de la vida divina. Los sacramentos nos hacen participar de la vida divina. Bien, la hermana Rocío Villarreal pregunta: Padre, ¿hay alguna oración especial para rezar por las almas del purgatorio? Vamos a explicar esto. Que quede claro que los sacramentos son signos sensibles. ¿Quién ha instituido los 7 sacramentos? Cristo, los siete. La Iglesia celebra los 7 sacramentos. ¿Y qué viene a través de los sacramentos? Viene la gracia. Y la gracia que salva, la vida de Cristo. La hermana Rocío Villarreal pregunta: ¿hay alguna oración especial para las almas del purgatorio? Vamos a poner 3 La hermana Rocío ha hecho buenas preguntas. Desde aquí mi oración y bendición. Pregunta por 3, oración por los difuntos. La pregunta es: ¿qué podemos hacer por las almas del purgatorio? Alma del purgatorio. Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer por las almas del purgatorio? En primer lugar, ofrecer la Santa Misa. La Santa Misa es lo máximo. Ofrecer la Santa Misa. Eso es lo máximo. Nada se compara a la misa. También, según los santos, ofrecer el rosario. Ofrecer el rosario. O las almas del purgatorio, el Santo Rosario. También ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios, que cada uno vea qué pequeños sacrificios puede hacer. Ofrecer sacrificios. Y ganar indulgencias. Ganar indulgencias. Podemos hacer mucho por la alma del purgatorio. En primer lugar, ofrecer la Santa Misa, ofrecer el rosario. Todos los días puedes rezar el rosario por tus difuntos. Puedes ofrecer sacrificios, pequeños sacrificios. No estoy diciendo que duermas sobre clavos, que te flageles, que te vayas de rodillas a la Costa Verde. No, pequeños sacrificios. Por ejemplo, comer lo que no te gusta, tener tus cosas ordenadas, tratar con amabilidad a una persona que puede ser un poco cuáquer, espesa. Son sacrificios que los puedes ofrecer a Jesús por las almas del purgatorio. Y ganar indulgencias. Hay muchas maneras de ganar indulgencias y aplicarlas a los difuntos. Ahora, no debemos olvidar que para ganar indulgencias hay que estar en gracia.
Estar en gracia. He dicho estar en gracia, no en grasa. Vamos a comer ahorita un pollo a la brasa. Bien. Pregunta de nuestra hermana Rosana Magali Galdós Ramírez. ¿Es cierto que Jesús nació en el siglo 6 antes de Cristo y que hubo un error de cálculo en la fecha de nacimiento de Jesús? Sí, sí, hubo un error de cálculo. Sí, efectivamente. Un saludo a la hermana Rosana Magali. Vamos a poner 4. Vamos con la pregunta 4 de nuestra hermana Rosana. Es la fecha de nacimiento de Jesús. Fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, sí. Hubo un error de cálculo. Un error de cálculo de un tal Dionisio Lexívo, ¿no? Y por eso lo más probable es que Jesús, no, si nosotros decimos año cero, que haya sido el nacimiento de Jesús, haya sido un poco antes, es lo más probable. Hubo un error de cálculo. Posiblemente 6 años o 4 años antes a lo que se calcula. ¿Ya? Ha habido un error de cálculo, pero no pasa nada, porque bueno, ya se ha hecho oficial el calendario actual y no pasa nada. Lo importante es que Jesucristo vino al mundo, que murió por nosotros, que ha resucitado, ¿ya? Entonces, ha habido como, podemos decir, 6 años antes, posiblemente nació Jesús, de lo que se ha calculado 4 años antes, ¿ya? Bien, nuestra hermana Ana Zapata, la teóloga, pregunta sobre los evangélicos y los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Bueno, los evangélicos creen en la Trinidad, igual que nosotros. Los evangélicos creen en la Trinidad. En cambio, los testigos de Jehová, testigos de Jehová, no creen en la Trinidad, no creen en la Trinidad. Esa es la diferencia, podemos decir, ¿no? A los evangélicos le llamamos hermanos separados, ¿no? Los hermanos separados. Creemos los dos, católicos, evangélicos, que Jesús es el Señor. Ellos creen en la Trinidad. En cambio, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Y es bien difícil dialogar con un testigo de Jehová, es bien difícil, porque por lo general tienen esa tendencia al fanatismo los testigos de Jehová. No creen en la Trinidad. Jehová.
Jehová. Los evangélicos creen en la Trinidad, Dios es uno y trino, creen que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, no creen en la Trinidad y no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es Dios. Ahora, nuestra hermana Ana Zapata pregunta si los testigos de Jehová tienen teólogos. También tienen sus teólogos, pero está claro que tienen errores porque no creen en la Trinidad y no creen que Jesús es el Señor. No creen que Jesús es Dios. Nuestra hermana María Olinda Espinosa dice: alguna vez escuché decir al padre Michel Pacua, que es un judío converso, que debe pronunciarse Yahvé en hebreo. No, es Yahvé. Yahvé. Lo que pasa es que ya hemos hablado, ¿no?, de las cuatro letras sagradas, y si nosotros transliteramos esta palabra, podría traducirse Yahvé si somos literales a las palabras, a las consonantes. Vamos a escribir entonces la pregunta número 6. Vamos. Vamos a borrar el PowerPoint de los pobres. Ya estamos terminando esta clase, estamos ya también por terminar el curso de Dios Uno y Trino. Vamos a tomar examen con sus notas para que tengan sus cartones y los coloquen en sus salas y saquen pecho de que son grandes teólogos. La pregunta 6 es sobre el nombre de Dios por excelencia. No, está en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Están las cuatro letras sagradas. Estas son las cuatro letras sagradas en hebreo. Hago un acto de fe en mí, ¿no? Esta es la I, la B doble. Esta es la I, la H, la B doble, la H. Y se lee al revés, de acá para allá. La I, la H, la W, la H, y es así. Y se traduce, no, Yahvé. Ahora, algunos leen Yahvé, porque, por esto, ¿no? Pero está bien pronunciar Yahvé, es la pronunciación. Aunque algunos también pronuncian Yahvé, por la W, ¿no? Pero por lo general se dice Yahvé, no se dice Jehová, porque ya explicamos que es un artificio, ¿de acuerdo? Bien. La última pregunta es de nuestra hermana Roxana Pereira Cárdenas. ¿En qué cita bíblica se dice que Dios es uno y trino? En realidad, no hay una cita bíblica que te diga Dios es uno y trino. Tenemos que leer toda la Biblia. Ya les he dicho, no hay que buscar solamente la palabrita de la Biblia, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. En la Biblia está que Dios es uno y que Dios es trino. Entonces, 7 citas, cita sobre Dios uno y trino.
al 5, ¿no? Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es tu único Dios, único Dios. Hay un único Dios. Y también podemos colocar Mateo 28, 19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos a las tres personas divinas. Entonces unimos dos citas y tenemos a Dios uno y trino. Deuteronomio 6, 4 al 5. Escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y Mateo 28, 19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es uno y trino. Deuteronomio 6, 4 al 5. Dios 1, Mateo 28, 19. Dios es uno y trino. Ahora, para irse al cielo no hay que ser doctores en teología. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y amar al prójimo con el amor de Dios. Y ya está. No enredemos nuestra vida cristiana. La vida cristiana es sencilla. Hay que reflejar a Cristo ahí donde estamos. No enredemos la vida haciendo cosas raras. La vida cristiana consiste en reflejar a Cristo. Por supuesto que hay que formarnos, hay que saber quién es Dios, hay que saber los sacramentos, los mandamientos. Pero no se trata de ser doctores en teología. Hay una hermana que habla de que cuando era niña leí una revista, dice, de los testigos de Jehová, donde se afirma que cuando uno muere no existe un paraíso. Yo soy católica. A ver, hermana, si usted es católica, crea pues lo que enseña la iglesia. ¿Qué nos enseña la iglesia? Que hay cielo, hay purgatorio y hay infierno. Los testigos de Jehová interpretan equivocadamente la Biblia y por lo tanto traen errores sobre la vida eterna. La iglesia enseña la palabra de Dios con claridad, la interpreta, y la palabra de Dios nos dice que hay cielo, hay un paraíso, hay purgatorio y una purificación previa al cielo, y también está el infierno. Así que, ánimo. Si usted se va a ir al cielo, porque desde aquí veo el resplandor de su aureola. Bien, pues hemos terminado ya esta clase, ya les voy a colgar el examen para que se saquen 21 y seguiremos Dios mediante ya el otro año con más clases de teología. Ahora creo que hemos terminado un ciclo, pero vamos a poner el examen la otra semana para que se saquen 20 en esta universidad de los Anawin, de los PowerPoint, de los pobres. Les agradezco también su paciencia en seguirme. La otra semana vamos a colocar el examen, como les he dicho, y todos van seguramente a sacar más de 20 porque son grandes teólogos.
Les voy a dar entonces la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quédense en paz y a tomar su caldito de cabeza de ballena. Bendiciones. Sí.